caminar por la calle a las 12 de la noche, ahorrarte algún insulto al volante de tu coche, andar sin camiseta sin que te tomen por puta, disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta, pasear sin andar acompañado, salir por barrios chungos, cruzar los descampados, sentirte rey del mundo tocándote las pelotas, tratar a las mujeres como si fuesen idiotas. ¿Qué quieres que te lo ponga por escrito? Ya que los privilegios masculinos son un mito. Zorro, histérico, hombre público. ¿Te sientes ofendido? Sí, serás el único. El portavoz de Dios en numerosas religiones, cabeza de familia por tus santos cojones. No sé si has observado un pequeño detalle de que sale la luz. Y solo hay hombres por la calle. A las 12 de la noche, al volante de sus coches, sin que te tomen por puta. El espacio como un hombre lo disfruta, sin andar acompañado, cruzando los descampados, tocándose las pelotas, tratando a las mujeres como si fuesen idiotas. Yeah, yeah. Viruta, E2M. Sin comparar tu ingenio con procesos hormonales, llegas a lo más alto en cosas oficiales. Tú eres beneficiario de tus órganos sexuales y estás justificado por causas naturales. Nunca fregaste el baño si tuviste alguna hermana. Los hombres con los años, más guapos con las canas, dueño de la palabra con discursos aprendidos, a opinar sobre tus piernas o de cómo te has vestido. Te han mutilado la parte emocional, incluso vas de víctima por no poder llorar, y esto se traduce en racionalidad. Y añadimos a la lista otro privilegio más. Me he convertido en la enemiga que ha venido a usted a quitarle la manía al machito que anula a mi autonomía, que solo yo soy mía en la noche y en el día. El espacio como un hombre lo disfruta. Mi mente siempre ha sido masculina, siempre me he sentido como un hombre. Sí, evidentemente no en el aspecto machista ni egocéntrico, porque yo en mi interior me siento hombre, como he dicho antes, y además que me gusta. Siempre me he sentido hombre, mucho más hombre que mujer. También es verdad que he jugado un poco con la sensibilidad de una mujer a la hora de tener relaciones o a la hora de tener una estabilidad con otras mujeres, porque sabes hasta dónde llegar y cómo llegar, porque esa parte de mujer está. Mis dudas y mis miedos al rechazo, aunque siempre, siempre en mi interior he maquinado lo mismo. Casarme, una chica, niño. Bueno, al final es un recuerdo, es algo que me provocaba mucho, una multitud de sentimientos, de protección, de grandeza, de crecimiento y además mucho cariño, algo como muy, muy especial en mi vida, algo que ha estado ahí y sigue estando. Ahí, profunda, profunda, la ves crecer. Pero ves que sigue luchando, que sigue viviendo, que sigue creciendo, que sigue expandiéndose. Es un referente para hacerte crecer.
contradicción, porque yo veía el masculino, veía a los hombres machistas, extremadamente machistas. Rechazo porque que no entendía. Yo entendía cómo esa figura masculina puede controlar, manipular, ordenar. Porque tenía una contradicción tremenda, yo decía, bueno. Yo me siento hombre y me gustan mucho las mujeres, pero yo no quiero compartir eso. La cámara es que era una pasión, es ver a través de ella. Y todo lo que mi ojo observa, ve, analiza, se puede reflejar. ¿Cómo? Pues a través de una fotografía, ¿no? Los primeros amores, ay, que sí, que sí, no. Y además lo que yo busco en ella, hoy por hoy, cuando lo utilizo, es eso. El que no haya perfección.
por ejemplo, yo estaba pensando de mí un poco todo lo que ha sido el proceso adolescente entre los 12 y 14 años, que me parece que es un momento fundamental donde yo percibo mi propia masculinidad en tanto la percepción del otro, no es mi propia percepción como masculina, sino que el otro me hace saber que soy una persona masculina. A ver, las machonas es un tema de cuando dicen a unas mujeres que se masculinizan de alguna forma, porque no cumples con el rol de la mujer. Y cuestión personal, lo de marimacha se relacionaba mucho con mi estética, precisamente, un poco más masculinizada. Porque el marimacho también está relacionado con la tranza, ya. De alguna manera, o los hombres se han apropiado de los espacios y el manejo del cuerpo en esos espacios. Con un compañero que es gay y me dices que le digo, yo no entiendo por qué ustedes son tan masculinos, que quieren parecerse a nosotros. Me dice, ¿tú no eres maricón o sí? Feminidad me hace sentir que no estoy como en mi sitio. Personalmente me siento como más cómoda con lo que quiero ser, siendo más menos femenina y más masculina. Ser lesbiana para la sociedad heterosexual en mi contexto, sobre todo es como pasarte a ser hombre. La mayoría de las lesbianas visibles en mi país son las masculinas. Para mí, lesbiana en mi contexto es una connotación súper disidente, pero aquí no lo es. Dentro que en mi vida y a la larga de mi historia he sumado personas, gente, me he articulado con procesos diversos, me he atado también a procesos políticos que para mí son importantes. Parecer un poco maricón también me gusta. El tema del maricón me gusta mucho más incluso del transexual. Ser supermente marica me encanta. O sea, esta nota de tener tetas y aparentar que el otro al mismo tiempo me queda como masculino, a mí eso es lo que me gusta. La planta de maíz tiene una valoración histórica para mí, antes de la colonia, antes de la conquista. Entonces, es la forma de alimentarse, de relacionarse entre las personas, es la forma también donde se generaron los mitos que han forjado de alguna manera nuestras culturas, sobre todo en Centroamérica. Yo nunca tengo mi representación propia ir hacia la posición del hombre, sino ir hacia una postura más femenina, más masculina. Pero yo no consigo ser hombre, como tampoco he conseguido ser mujer.
La planta de maíz es la vida, es el trabajo también de los campesinos, lo que nos alimenta en la ciudad, y eso refleja el trabajo de la gente, refleja la memoria de la región y refleja la cultura de la región. Yo me siento trans, no transexual. Para mí lo trans significa esta ambigüedad. Hay múltiples formas de moldear tu masculinidad. Estoy más cerca para que pase por prótesis, incluso me atrevo a decir que puedo ponerme un pene. Pero no entro ni a la cirugía, no entro a la hormonización para que me lleve a ese cuerpo que se ve como masculino. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los desvalidos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, de los apóstoles, de los mártires. Nos autoidentificamos como mujeres, pero sin embargo estamos teniendo prácticas que no son las típicas, las heteronormativas, las consideradas femeninas, y bueno, esto nos dota de una identidad un poquito distinta, ¿no? Creo que cada una representamos una versión de esta masculinidad. Desde donde hablo es desde una mujer que practica BDSM, como mujer practica y tiene actitudes que en el juego son masculinas. Y nosotras, como mujeres que estamos practicando BDSM, también somos capaces de encarnar otro tipo de sujetos deseantes, de sujetos fustigantes, de sujetos que follan de otras maneras, sin necesidad de poner en cuestión el resto de nuestra identidad.
una muñequita y es una super nena. Se llama Cactus. Lleva conmigo muchos años. Tengo un carácter parecido al de esta muñeca y tiene un gesto bastante, bastante fuerte. Y es una chica super poderosa. Pero es muy divertido ser mala. Creo que es necesario para romper algunos códigos, por lo menos en un primer estadio. Ser malvada, que es un poco diferente, no es malo, no es algo negativo. Estamos adoptando ese tipo de roles, que eso tiene un precio, hay una sanción social. Han mutilado la parte emocional, incluso vas de víctima por no poder llorar, y eso se traduce en racionalidad. Y añadimos a la lista otro privilegio más. Me he convertido en la enemiga que ha venido a usted a quitarle la manía al machito que anula a mi autonomía, que solo yo soy mía en la noche y en el día. El espacio como un hombre lo disfruta.